Muy buenas, chavales. Bueno, hoy vídeo súper interesante de un juego free to play de un rollo PvP que os va a molar seguro un huevo. Todo el tema va en base a personajitos con los que vamos a tener distintos campeones, montonazo de habilidades, montonazo de acción frenética, partidas cortas, que es súper importante, y lo más destacado, que es gratuito. Así que espero que os mole, que le deis ahí súper amor al vídeo. Y mucho más importante, chicos, revisarlo el tema de la campanita, ¿vale? Para que os lleguen las notificaciones de todo este tipo de cosas, porque últimamente solamente os llegan las notificaciones de los directos. Así que ya sabéis, ahí a darle. Este jueguecito me lo ha enseñado Isidro, ¿vale? He estado jugando unas partidas con él, así que os voy a hacer un poco la review rapidito y luego después vamos con las partidas que he estado jugando. Bueno, básicamente estamos ante un tipo, no es exactamente un MOBA, ¿vale? Porque no hay torres, no hay nada, o sea, no es un tower attack ni nada por el estilo, sino que se trata de campeones peleándose entre sí al estilo del LOL, pero como con más habilidades, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que es el juego, evidentemente es un juego de pago, tiene campeones. Campeones, ¿vale? Los campeones los puedes conseguir por moneda de juego o a base de pago, ¿vale? Conseguir todos los campeones son 27 pavos. Un poco porque os hagáis una idea, ¿vale? Que no es un juego precisamente caro, ni mucho menos. Y luego, después, aparte, lo bueno que tiene es que dan un montonazo de recompensas. Como pasa con todos los juegos, ¿vale? Hay rotación de campeones gratuitos, ¿vale? Todos los que aparecen con el simbolito este del OK, ¿vale? Son, digamos, los facilitos para jugar. Y luego después tienes los bloqueados, evidentemente, y los que aparecen en azulito son los que están en rotación gratuita. Yo ahora mismo, sobre todo, estoy jugando con IVA, porque me está gustando mucho como campeón, ¿vale? Ahora después veréis las partiditas con él, o con ella, mejor dicho, porque es una tía, es una chatarrera. Y luego después, dentro de lo que tiene, ¿vale? Pues le he conseguido este equipamiento legendario, ¿vale? Porque en realidad dentro de los atuendos tenemos el atuendo predeterminado, que es este, que es más brillante, de hecho me gusta más. Y luego después tengo los harapos estos de chatarrera, ¿vale? Equipar, correcto, este. Hay otro más dentro de este, ¿vale? Que es este otro. Como pasa con todo, ¿vale? Pues hay un montonazo de skin y de cosas, pero las podéis conseguir todo tranquilamente por cofres. Dentro de los modos de juego, casual, liga, privado y duelo. Cada uno de ellos, cositas diferentes, ¿vale? Lo importante para la liga, que tienes que llegar al level 10, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en level 8, hemos estado jugando pues como 10 o 12 partidas más o menos, habremos jugado. Y luego después, aparte, solicitud de amistad de Alfie. A este le hemos dado fuerte y flojo, ¿vale? Pero lo voy a aceptar como amigo. Pero vamos, que le hemos dado bastante. Bueno, vamos a ver, por aquí, cofres, ¿vale? Para que veáis un poco en qué consisten. Hay varios tipos de cofre, ahora mismo yo solamente tengo estos tres. No tengo cofre de oro porque solamente te dan uno al principio y ya lo he gastado, ¿vale? Pero un poco porque veáis cómo va el tema este de las recompensas. Me han dado para Lethal Jade, bueno, para esta no tengo ni para este, tampoco tengo el nada. Y iconos comunes. Iconos no sé ya cuántos tengo, ¿eh? Ahora os los enseñaré. Porque tengo un huevo. O sea, cofres te están dando cada 2x3. A ver, ¿dónde lo ha llevado? Esto lo lleva Isidro. Ahora después lo veréis, ¿vale? El cacho pollo ese. Y fichitas, que vienen muy riconudas. Y luego después aparte, vamos con el cofre de campeones. A ver si notan algo. ¡Wow! Campeón legendario. Mira, pues perfecto. Me acaban de dar un campeón. Icono común, que es bastante feote. Y arma común para IVA. Esta lo voy a equipar. A ver qué tal queda IVA con eso. Bueno, como os decía, dentro de la colección tenemos los campeones. De hecho, me voy a meter un momentito para ver el tema este. Arsenales. No, información no. Armas, aquí está. Vale, tengo ahora mismo esta. Pero me han dado otra de estas. Bueno, cualquiera de ellas es fea. Da igual la que te pongas, la verdad que me dan un poco igual, no son muy bonitas, para que no vamos a engañar. A ver, IVA, entra de nuevo. Porque todo lo demás no tengo nada. Poses, no tengo ninguna. Y ya, el arsenal. Lo del tema del arsenal, estos son unas habilidades que dan al principio. Ahora después lo veréis en el gameplay, ¿vale? Pero básicamente tienes todas estas cartas, por decirlo de alguna forma, que son habilidades y que evidentemente te mejoran el personaje en función de cómo te lo organices. Yo me he creado una en la que básicamente lo que he hecho ha sido crearme esto, ¿vale? Porque el Heavy Rocket este se utiliza mucho, ¿vale? Entonces es la habilidad con el segundo botón, con lo cual se utiliza bastante. Tenéis un tutorial un poco amplio, al principio son 5 pantallas. Completadlo entero si lo vais a jugar, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Y esto es lo del tema de los avatares, que os decía.
Hay tres puñeteras páginas de iconos. O sea, es una burrada, ¿vale? Y este, por ejemplo, mola mucho. Y el del trato hecho, más todavía. Pero me mola este, que es el que tenemos modo team, que es el que utilizamos habitualmente. Así que nada, básicamente un poco es esto. Voy a poneros simplemente las partidas para que lo veáis, porque está bastante, bastante fino el juego. O sea, yo creo que os va a gustar. Es gratuito, o sea que estáis perdiendo el tiempo si os molan este tipo de juegos. Os dejo con las partidas. Bueno, a ver, aclaración, antes de que alguien le pete un huevo, porque vais a empezar a ver un gameplay y vais a decir, ¿pero qué cojones? Vale, bueno, básicamente el objetivo del juego es matar a los dos contrincantes rivales, ¿vale? El tiempo es limitado y se va produciendo un poco como el efecto este del Fortnite, ¿vale? O sea, hay como un ojo, ¿vale? Que se va estrechando. Entonces el objetivo es conseguir acabar con los dos enemigos antes de que ellos acaben contigo, evidentemente. Y mientras tanto, hay formas de curarse, ¿vale? Porque hay unos orbes pequeñitos y luego después hay como un orbe grande que sale en el centro de la pantalla. Ese orbe hay que ir destruyendo cada cierto tiempo para que te aumente los puntos de salud máximos, ¿vale? Puesto que según te van pegando los enemigos, te van bajando vida, pero aparte te bajan también los puntos de vida máximos. Es decir, que si en un momento dado te petan mucho, te quitan mucha vida, ¿vale? Se te va a quedar una barrita muy chica, ¿vale? Y esa barrita chica solamente con el orbe del centro la puedes ampliar. Y luego después puedes coger esa barra que tú tienes, rellenarla, ¿vale? Con los orbes más pequeñitos que hay, que son unos orbes amarillos, o sea, verdes. Los orbes amarillos son los de energía, te permiten lanzar más habilidades. Dicho esto, es matar, no tiene más historia, así que al lío. Venga. Venga, vamos. Para el personajillo este me ha molado, tío. Vamos a pulir cosas que tenemos. Lo primero, el tema ese de evitarnos. Ah, ¿sabes que me curo? ¿Me acabo de dar cuenta? Acho, no me jodas, tío. ¿Te acabas de dar cuenta? Mira, mira. Ah, bueno, espérate, ahora no. Tengo que tener una raíz. Mira, mira. ¿Lo has visto? Acho. Y sin utilizarlo en todo este tiempo. Venga. Ah, pero que tengo otra. ¿Otra habilidad para curarte? No, otra habilidad que esta. Toma. ¿Qué estás descubriendo habilidades ahora? Pero se lleva jugando todo el tiempo con el mismo personaje, cabrón. Ya, pero nunca la voy a dar, sí. Nunca la voy a dar, sí. Se pone todo lo cuela la pava esta, tío. ¿El ulti este cuál es? ¿De quién? Tuyo. ¿El mío? La ametralladora esa. Ah, vale, esa que lanza línea en bolita en línea recta, ¿no? Claro, con esa ha sido con la que me pulía antes a la pava esa. ¿Qué le pasa a tu señor que canta? ¿Qué señor? ¿Tu personaje? No lo sé. Me ha puesto a cantar. Oye, gente. Que no me puedo mover. ¿Por qué? Porque estaba justo delante tú. ¿Qué, me tiro? Sí, venga. Venga, toma, pues no le da. ¿A por quién vamos, tío? Por la nota. Vale, me he ido por el otro. Me han debilitado. Vale, aguanta. ¿Dónde estás? Aquí, curándome. Toma ahí como se le ha quitado, eh. Venga, vamos ahí. A por ella. Uf, está a un puntito, eh. Voy a por ella. Vale. Ahora, vamos. Ya está. Pilla vida. Por mucho que corra. ¡Vamos! Ya está. Buenísima. Buenísima esta primera. Buenísimo. Madre mía, te has cebado, ¿eh? Te has puesto todo gordote en esa ronda. Pero me he cebado mucho. Vale, la Mostain esa. Va a haber que darle, tío. Porque parece que sabe jugar mejor el de la lagartija.
Así que sí, cuanto antes nos quitemos al otro, mejor. Yo qué sé, yo me he tirado por la lagartija y la he hecho bicarbonato. ¿Vamos? Venga, cuando quieras. Venga, pero aquí ya no le he dado. Venga, voy inmune. Dios. La paga muere, ¿eh? A por ella. Vale. Vale, no la han hecho. A ver. No, me curo. Aquí cosas. Cógete otra. Vale, la tengo. ¡Vamos! ¡Ah! Le he quitado otra vez el orbe. Ya me jodería que se lo quitara dos veces, ¿eh? Vale, vale. Una menos. Vale. ¡Ay! ¡Mierda! Es que con la cosa esa la arrastro. ¿Dónde está? Creo que se ha ido por arriba, ¿no? Por aquí. Vale. ¿Dónde está? Mierda. Por aquí va. Vale, pues yo voy a ir curándome, ¿vale? Vale. ¿Cómo vas de vida? Está a tope. Bien, ¿no? Bien. Y murió, tío. ¡Vamos! Segunda. Perfecta. Dios, aquí sí que me he cebado. Aquí te estás cebando, pero a base de bien, tío. No, pero ahora lo estamos jugando bien, tío. Porque la... El tema es ese, o sea, ir castigando a la otra tía. Y cuando se pira, lo castigamos a él. Claro. Y además que la palla se le pilla rápido, tío. Porque además como que parece que se tira un poco hacia adelante, ¿no? Sí, porque quiere lanzarse y no se da muy bien. Y no, pues, Ahí está, aquí. Ah, oh, no me he enganchado. Me tiro. Venga. Dios, cómo come. Espérate, cuidado, chiquitín. Estoy con el orbe, ¿vale? Vale, me voy. Venga, vete. Vale, lo he pillado. Vale, perfecto. Vale, la pava está ya done, ¿eh? Sí. Ya está. Perfecto. ¿Cómo arrastra la mierda esa, tío? La R que tiene el pavo este es perfecta. Para putear. Sí, verdad, voy a por la vida. Pero voy a cargarme el orbe. Vale. Está yendo por ahí atrás, ¿no? Vale, yo me estoy aquí curando y estoy cogiendo aquí cositas. ¿Cómo va? A que lo mata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Abajo por o aquí? ¿Dónde está? No, por arriba. Vale, espérame, que voy. He tenido que ir para abajo. Pues se quedó sin espacio. Ahí lo tienes. ¿Voy? Toma ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! 3-0, chaval. No nos lo creemos, pero vamos. Venga. Perfectísima. Así sí. Así sí. Cacho, esto así es un juegazo. Sí. Esto es un juegazo. Muy. Muy rollete LOL. Sí. Mira, pues mira mi Anno. ¿Qué me dices? Mi Anno dice. Y es un ciervo. ¡Es mi Anno! Es como mola mi ciervo. Puedo aumentar la velocidad de movimiento del jetpack en un 35%. O sea, ese es tu movimiento. Sí. Me he metido uno y uno. Un poquito al daño y otro poquito a eso. ¿Has visto que ahora he descubierto que me curo? Ya ves, desde que sabes que te cura, ¿cómo ha cambiado esto, eh? A ver, me curo nada y menos. Sí, pero si te vas escapando y tal, mientras tanto te da tiempo a echarte un par de curas, por lo menos. Sí, lo que pasa es que para curarme necesito una barrita de energía. ¿Una completa? No, una. Ah, una sola. Ah, bueno. Ah, pero una, tío, te la puedes pillar directamente de los orbes del centro. Si te metes por el centro te puedes ir curando. Sí. Venga, vamos. Venga. ¿Qué nos encontramos? Vale, hay un tanque. Y la tía. Y la tía, otra vez. Ah, por la tía muerte, ¿no? Por la tía muerte. El tío es peligroso, ¿eh? Si ves que la tía se pira, cambio, ¿eh? Vale. ¿Dónde están? No sé, tío.
No veo a nadie. Están en el subasta. Venga, vamos. Venga, por la tía muerte, eh. Vamos. Vale, buena partida. Me está gustando. Bastante sí. Intensa. Sí. Sabes que ahora es cuando van a jugar y nos van a petar, ¿verdad? Sí. Que sé cómo funciona esto. Mancho, soy el mejor jugador de la ronda hasta cuando no están. A ver qué esperabas, coño. Venga, a ver. 3, 2, 1, fight. Ojo, no voy a hacer que se muevan. Aquí no se mueven ni Dios, ¿no? Qué bajo. Vamos. ¡Qué buena partida! ¡No puede ser! ¡Vamos! Bueno, esto es un cofre gratis, lo saben, ¿no? Esto es un cofre gratis, sí. Bueno, corta el pelo, vámonos. A mí me parece justo, o sea, ningún problema. Lo comí por lo servido, ¿no? Claro, y luego después aparte sube nivel el personaje también y la cuenta, o sea, me parece perfecto. Ahora es cuando empiezan a moverse y nos meten el 3. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh, cómo me lo sabía yo esto! ¡Hijos de puta, eh! Venga, vamos a por allá, vamos a por allá. Cuidado que se cambian. ¡Uf! Están muy vivos, tío. ¡Ay, va, chaval! Pero qué trolazos. Pero qué trolazos, chaval. No pasa nada. No pasa nada porque llevamos 2 de ventaja, ¿sabes? Pero... ¿Qué pasa? Que ahora han vuelto de golpe, ¿no? Claro, ahora vuelven y... Se han dejado ganar 2 rondas, tío. Tal cual, ¿eh? Qué trolazos, tío. Seguro que son 2 enganchados de la vida. Pero 2 enganchadísimos que tendrán nivel 100 la cuenta, ¿sabes? Estoy seguro. Hacho, con calma, con calma. Sí, sí, vamos a tomarlo con calma. Y pasando. Vamos a demostrarle que el poder del amor puede más que sus mierdas. Bueno, a lo mejor no. Ojo que van a por ti. Sí, ya lo estoy viendo. ¡Corre! ¡Para allá no! No puedo ir para ningún lado, tío. Me estaban reventando. Hacho, qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Tienes que haber ido para abajo, chiquitín. Putos trolazos. ¿Sabes? ¿Para abajo? No sé, tío. Claro. Si no sabía ni para dónde estaba saltando. Estaba intentando que no me mataran. Estaban los dos arriba. Bueno, uno estaba a tu lado y el otro estaba arriba. Y has caído al lado suyo. Venga, vamos. Ya sabes que van a por ti. Tú, vaya, pero del todo. Yo atrás del todo. Tú a correr. Bueno, ruso, a correr ya. Rusos de mierda. Seguro utilizan chetos. Vamos a ver. Me tiro. Dios. Ve, ya van a por ti. Mierda, yo no he hecho mala suerte. Vale, qué buena. ¡Vamos! ¡Oh! Voy a ir rompiendo el orbe, ¿vale? Sí, ten cuidado que me mata, ¿Que me mata? No me jodas, no me jodas. ¡No! ¡Vamos! Chaval, que se cree... Vamos, que se pensaban aquí los rusos estos. Nos hemos dejado ganar nosotros 2 rondas, que no es lo mismo. Buah. Está bien, ¿eh? Sabiendo ahora que iban a por mí, ya ha sido diferente el tema. Anda y tira por ahí ruskis cabrones.
Que os conozco. ¿Ya? Hostia, con la tontería esa que le has puesto, ¿no? La tontería que le... Sí, porque me da como un burst después del... después de la carga. ¿Y el arcane ese? ¿Ese es la sombra o ese qué es? No sé quién es. Aquí viene. Ya viene. Vale, le he atizado. Vale. ¿Me tiro? Espera, que estoy un poco lejos. Ahora. Venga, vamos. Ahora por ti. Ya me he dado cuenta. Vale. Vale, perfecto. Nos queda el otro. Vale. Jugamos. Vale. Ya cae. Ya ves, chaval. Cuando no tiene el apoyo, ya ves que sí se nota, ¿eh? Buena. Dios, cuánto daño he hecho. 581, chaval. Todo loco ahí. Buena esa, tío. Esta está muy bien. Va bien, tío. Me encanta, tío, cuando empiezo lanzo la piedra y la tiza. El combo completo, ¿no? Sí, aquí el... Vienen con los tiras. Y toma, hachazo. A ver, que no veo. Espérame, que voy. Me tiro. Venga. Hay que darle a la pava, ¿eh? Con la puta flor esta de mierda. Estoy estuneado. Ojo que la pava no hace más que curar, ¿eh? Ya. Oh, me han cortado la ulti. Vale, no pasa nada porque están muertos ya. Venga, ya está. ¡Qué cabrones! Me han cortado la ulti, tío. ¿Me la ha cortado? 594, más que antes, tío. Me la han cortado, tío. No sé qué me ha tirado, se me ha cortado la ulti. Justo cuando la estaba empezando, que era para terminar la ronda ya. ¿Cómo cura la chica esa? La Mulan esa está a tope con las curas. Es lo que te digo, con esa he jugado una partida mientras que estabas configurando eso, tío, y espectacular, ¿eh? Espectacular, porque es que me podía tirar al medio sin mirar. Ups, se me ha escapado la piedra. Me tiro. Venga. Oye, que no le he dado. Se me cierra a esta hija de puta. Uf, no ha enganchado, ¿eh? Vale, sí. Me voy para arriba. Vale. Voy rompiendo el orbe, tío. Venga. Ya está. Hay que ir a por ella, ¿eh? Ahí la tengo. Vale, pero si no ves como come. Vale, te he podido dar un poco, pero poco. Sí, ojete, porque se están curando a tope, tío. Sí. Vale, me carga el orbe. Buena. Pégale. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Te mueras ahí! ¡Venga, coño! ¡Vale, no, tío! ¡Madre mía, cómo está le botado ahí! ¡786! ¡Yeah! ¡A tope, tío! Esta sí se me ha dado bien. ¡Perfecta! ¡Perfectísima la partida, tío! ¿Qué va, tío? Hacho, creo que es la primera vez que jugamos la pantalla esta. No. ¿No? Creo que no. A lo mejor sí. Yo te diría que sí, ¿eh? Me he dado cuenta que hay una cosa que hago mal. Y tengo que hacerla mejor. Cuando lanzo la carga,
Sí. Tengo como un burst que empieza a pegar y yo siempre tuneo ahí, o sea, lanzo la mierda esa. Si lanzo la mierda esa, pierdo los segundos esos del tuneo, del berserk. Vale, hachazo. Vale, ¿me tiro? Venga. Venga, uno. No, espera, 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 espera. Espera porque te está rodeando. Ahora. Hacho, que te petan, ¿eh? Sí, ya lo sé. Hacho, pues aguanta un poco. No. ¡Oh! Madre mía, chaval. Madre mía y madre mía. Adiós, que me atiza los dos. ¡Buf! ¡Buf! Efectivamente, ¡buf! ¡Buf! Estabas a un toque, cabrón. Luego me dice a mí, corre, pero no te la juegues ahí pegando. Yo que lo tenía claro que lo mataba, tío, lo había visto. Sí, sí, lo habías visto. Como yo la de antes, la había visto. Hacho, que me he tirado ahí súper bien. Mira, hachacico, toma. La primera la frente. Muerte, ya. El rico focus. El rico focus, ¿no? Voy a por él. Toma. Toma. Y ahora a correr. Vale. Venga, todo tuyo, chiquitín. A ver. Ah, este ya está, done. ¡Vamos! Ya estaría. Se la ha comido en toda la boca. Yo cogí el orbe, por si acaso. Sí, has hecho bien. Yo sí, digo, para que me suba un poquito la vida. Por supuesto, es lo suyo. No fuera a ser que hubiera alguna manqueada o algo. Que no sería lo extraño. No, no. Me cago en Dios, son las españoles, tío. El otro se llama Jorge. Son casi las 2 de la mañana, tío. Y aquí estamos, como dos putos enfermos. No, sí, yo lo digo más que nada por Luisa, que todavía no ha venido. Toma. A ver. Bueno, espérate, que vas a pillar otro poco. Pues sí, van a pillar. Venga, venga, venga. Y ya estaría. ¡Vamos! Buenísima. Buenísimo. Otro 3-0 de estos generosos. Pues llevamos unos cuantos 3-0. Además que sí.